Encima hablamos, Constanza, de la capacidad de nutrirnos con cosas ricas, pero que puedan ser un aporte para nuestro organismo, nuestro cuerpo, ¿no? Oye, sí, alternativas para esos antojitos y hasta quizás relajarnos, porque hablamos de productos artesanales, incluso con flores de Bach, sin gluten, todo lo que hay con Nutrísimo nos acompaña. Mane López Hidalgo, emprendedora de Nutrísimo. Mane, un gusto que nos pueda acompañar en esta oportunidad. Muchísimas gracias por la invitación. Felices y agradecidas. Sí, un placer que puedas volver a estar con nosotros para ir comprendiendo también las cosas nuevas que se están realizando dentro de una marca como esta. Y también que nos acompañe en esta oportunidad es Karen Vidal, diseñadora. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, gracias. Gracias por haber venido también para contarnos en detalle cómo ha ido creciendo también este emprendimiento hecho desde Talcahuano por mujeres. Así es, está inspirado por mujeres, en mis abuelas, en mis tías abuelas, en mi madre. Crecí en una familia felizmente muy amante de la cocina, muy amante del arte culinario, y luego a través de los años hemos ido colocando algunos elementos innovadores para tener hoy día en Nutrísimo, en nuestra empresa, productos sumamente innovadores como los que hemos traído hoy día para compartir con nuestro público. Oye, sí, ¿cómo es la experiencia, Karen, en torno a una marca de este tipo? Hablamos, nace de manera local, por mujeres, donde también nosotros cada martes de emprendimiento motivamos a otros emprendedores y emprendedoras, sobre todo, a que se atrevan también a generar estas alianzas y a generar sus proyectos. Mira, ha sido súper importante para nosotros, como Mi Cajita, que es el emprendimiento que yo llevo, hacer un trabajo colaborativo tanto con Nutrísimo como con otro emprendimiento. Pero este en particular ha sido súper grato, porque el producto en sí es muy innovador. Es muy innovador, por tanto necesitaba un empaque que lo potenciara. Y eso es lo que la gente tiene que entender, que el packaging y el producto tienen que ir juntos y tienen que hacer match. Es tan importante uno con el otro. Y por eso nosotros, apoyados con Claudia Matus, que de Camp Creative, nos ayudamos a resolver la problemática que tenía esto, que era el empaque, tanto en estructura como en diseño. En la apariencia. La apariencia, que también es necesaria, es verdad, ¿no? Sí, Mani, también el poder realizar productos desde tu vereda también, que tenga relación a estos productos sin gluten, a cumplir ese objetivo de poder ayudar a las personas justamente que no pueden consumir el gluten, con preparaciones que son ricas, que son innovadoras y que son atractivas también para el paladar y para también la vista, a través del trabajo que realiza como diseñadora nuestra amiga. Y sobre todo a un precio justo. Nosotros como empresa nos caracterizamos por darle un valor a nuestros productos que realmente lo pueda cancelar, lo pueda alcanzar el común denominador de las personas. Porque normalmente en el mercado estos productos son altísimos, inalcanzables para muchos de nosotros. En cambio acá, en Nutrísimo, nos aseguramos de ofrecer un producto de buena calidad, con buena materia prima. Somos asesorados por un nutricionista en forma constante. Además, todos los probamos. Ahí hay una fila enorme, ¿no es cierto? Nuestra familia, nuestros amigos. Y ahí sacándole, poniéndole, recibiendo todos los alcances habidos y por haber para llegar a esto, porque son años de trabajo. Este producto, si tú me permites, quisiera mostrárselo un poquito. Sí, anda con todo. Este es un chocolate muy innovador. No sé si se podrá ver como más. Aquí lo muestro. Este es un chocolate que está, nació hace ocho años la idea. Lo pudimos concretar el año pasado, a fines de año. Y es un chocolate sin sellos, rico en cacao, libre de gluten, libre de lactosa y vegano, pero que además está trabajado con las flores de Bach, con el Rescue Remedy de Bach. Las personas que conocen la terapia floral de Bach deben saber que es un preparado que apunta a disminuir el estrés, la ansiedad, que te ayuda para dormir mejor, que te ayuda para estar más contento, que te ayuda para esas emociones del día a día que uno tiene y que te sorprenden y que nos desestabilizan. Exacto. Y este es un chocolate que además está hecho para que tú lo puedas consumir en forma programada en dos formatos, formato de 10 y formato de 20. Oye, Isabel, cuéntanos un poquito, porque acá tenemos, claro, cómo disfrutar chocolates para mayor efectividad. Tenemos acá, esta caja cuenta con 20 chocolates sin contraindicaciones y debe ser administrado de acuerdo al siguiente plan. Acá tenemos día, mañana, mediodía, tarde y noche. Acá tenemos día, mañana, tarde y noche. Cuéntanos ahí para quienes nos están viendo y, claro, han utilizado las flores de Bach o quieren conocer de esto de una forma totalmente innovadora. Sí,
Bueno, nos hacemos asesorar por Berta Varela, que le aprovecho de mandar un tremendo saludo. Ella es nuestra terapeuta de flores de Bach, muy reconocida en Concepción. Y en algún momento conversamos en un encuentro coloquial de la inquietud que teníamos, que nos dio un cliente de hace muchos años, y empezamos a ver la posibilidad de incorporarlo en nuestros productos. Ahora, ¿por qué se escogió el chocolate? Porque no es cualquier chocolate. Este es un chocolate de origen suizo, 65% de cacao, libre de sellos, y con todas las propiedades que tiene el chocolate, que es un superalimento. Ya dijimos, entonces probemos esto. Oye, y es primera vez, ¿eh? Es primera vez que tenemos chocolates con esa posibilidad de las flores de Bach, que tiene ese complemento ideal, como bien dices tú, marzo, el estrés. Exacto. Y todo lo que conlleva muchas veces nuestras labores, que por lo general andamos muy apurados, muy estresados, así que qué mejor que poder tener entonces esta alternativa en chocolate. Oye, y acá tenemos una bandeja con otras cosas ricas que también tienen directa relación con las cosas que realizas. Por ejemplo, ¿qué claro. tenemos acá? Mira, ese es un alfajor, todo hecho en Nutrísimo, es un alfajor de cacao que tiene un relleno de mantequilla de maní. Pero todos los productos que tú ves ahí en esa caja son productos sin azúcar. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que a partir de abril, Dios mediante, vamos a lanzar por nuestras redes, por medio de comunicación y en los puntos de venta, porque después les voy a contar que tenemos tres puntos de venta. Entonces, la idea es que las personas armen sus propias cajas para ayudar a los chicos para llevar las colaciones al colegio, ahora para los adultos también. La única diferencia es que si tenemos hijos en etapa preescolar, una caja de 10 paquetes, por ejemplo, que tú armes, te puede servir para 2 semanas, porque los grupos etarios son distintos. Pero esa es la idea, ofrecer productos que sean sin azúcar. Y además en esa cajita hemos hecho una alianza con Miguel Urbano de Chillán, un emprendedor que se dedica a deshidratar fruta en forma natural, sin pesticidas, sin químicos, sin fruta añadida, sin azúcar añadida, que son los que tienes en la mano. Entonces, más saludable, imposible. Viene en este formato. Justamente, viene en ese formato. Ahí tienes pera asiática, tienes manzana, tienes trozos de frutilla y hay otra fruta que no... Manzana, plátano, pera asiática y frutilla. Exacto. Son esos cuatro... Son cuatro frutas. Fruta. Entonces, tú lo puedes mezclar, te lo puedes comer como snack, te lo puedes consumir en yogurt, como tú quieras, o hacer una preparación e integrarlo. ¿Cómo se genera, Karen, también el conocer un producto? Se mantiene el aroma intacto de la fruta. Sí, conocer el producto, es verdad, porque, claro, es yo verdad. Puedo decir, mira, quiero vender alfajores, no, quiero vender fruta, quiero vender chocolate, pero empaparse también con ese conocimiento, con esas texturas, para que el empaque también nos entregue a simple vista lo que está al interior. Claro, esto es mucho tiempo, ¿eh? Es mucho tiempo de conocer a Man, en este caso, conversaciones, de dónde viene la receta, todo lo que ella te contaba, nosotros tuvimos que investigar, empaparse eso. Yo les decía, yo no trabajo sola, está Claudia Matus conmigo, que está ahí detrás de cámara. Sí. Ella es la gestora y la que ideó, por ejemplo, el tema de las raíces. Sí, ya que viene un poco a contar la historia. El empaque, cuando un empaque es bueno, cuenta una historia. O al menos te claro. hace preguntar de dónde viene. Sí, te genera esa es la idea. Los colores los también. Los colores representativos de la marca. Si te fijas el... A ver, una cajita grande acá. Los sellos. Sí. Ya, que tienes que ir. Toda la información nutricional, la resolución. Todo eso tiene que estar en sintonía. Claro. Y levantar el producto. Entonces, es todo un trabajo de conversar, de empaparse, de dónde viene. Y es un trabajo entretenido también, porque aquí nosotros vamos igual, vamos degustando. Sí. Ella nos dice, por favor, vayan probando. Sí, pruebe, y queremos porque... ir mostrándole a la gente entonces los otros productos que hay, que obviamente tienen esta capacidad de poder nutrirnos, de poder generar esa experiencia de cositas dulces y que obviamente, por ejemplo, no tengan azúcar. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ese es un garrapiñado, se pipoca. Llama pipoca. ¿Qué es la pipoca? ¿Qué es la pipoca? ¿Qué es la pipoca? Es como la quina, así como una semilla. Sí, la quina inflada. Eso. Este es un garrapiñado, que es un montoncito de chocolate, pero no cualquier chocolate. Es un chocolate sobre 60% de cacao, libre de sellos. Nuevamente digo, sin azúcar, sin lactosa. Es un producto vegano. Y esto está digamos, trabajado con la quina inflada. Pero entonces imagínate esto como un snack.
Ahora, yo que soy adulta, me llevo tres, de repente no alcanzo a tomar desayuno, tengo mis compromisos, mis reuniones, que se, llevo tres. Oye, impecable. Espectaculares, ¿o no? Porque es un superalimento. Los dos son un superalimento. Mucho sabor a chocolate, pero no es el chocolate grasoso, espeso, exacto, sino... Claro, es que es chocolate real. Sí. Uh-huh. El chocolate real, a diferencia del chocolate sucedáneo, uh-huh, es el que te produce la saciedad, el bienestar. De repente hay personas que dicen, me voy a comer un chocolate o voy a tener un chocolate en mi velador, uh-huh, cuando nos dan esos ataques de ansiedad. Uh-huh. Pero es hasta por ahí nomás efectivo. Lo ideal es consumir un chocolate sobre 30% de cacao, ojalá sobre 50, para realmente obtener los beneficios del cacao, que son innumerables. Mm. Oye, muy rico. Tenemos también, continuando con esa misma temática, estos snacks de chía con sésamo y amapola. Claro, esos son medallitas de chocolate, pero que también van con distintos tipos de semillas. Como snack para llevar en la cartera, es que el formato es divino. Yo siempre tengo en mi cartera una dosis de... Que además la comparto, siempre la comparto para que, te fijas, exquisita. El proceso de elaboración, ¿cómo se lleva a cabo, por ejemplo? Bueno, tenemos un taller en casa, un taller equipado con todo lo que necesitamos, que regularmente somos fiscalizados por el Seremi de Salud, nos han calificado con la nota máxima estos tres últimos años. Antes de ese tiempo estábamos en proceso de adquirir maquinaria, de adquirir, digamos, algunos o habilitar algunos sitios que nos faltaban. Por lo tanto, tenemos todo ahí en nuestra casa para trabajar de la mejor manera posible, con todas las medidas de higiene que tenemos que hacerlo, y sobre todo con mucho amor, con mucha dedicación. Muy rico. Mira, no sé cómo explicar esto, pero muy rico. Se siente el cacao, de verdad, muy potente. Como tú señalas, cuando uno tiene esas ganitas de comer algo, yo creo que con una medallita uno queda ahí... Listo. Nosotros la tratamos de comer rápido porque, claro, tenemos que seguir hablando, pero uno puede ir pedacito por pedacito con un cafecito, con una agüita calentita. Exacto. Yo creo que ideal, sobre todo en estos días que son como invernales. Sí. Nos acompaña y además nos nutre. Importante eso, que el snack, que todas estas cositas, de repente que nos queremos desordenar un poco de... o entre los alimentos, las comidas, también nos nutra. ¿Dónde nos podemos encontrar todo esto? Porque tú señalas, tenemos tres lugares acá. A ver, sí, ahí las direcciones. Mira, tenemos tres lugares donde se están vendiendo nuestros productos. Uno de ellos es en Saldaña, donde María José Saldaña. Mira. El local que está en Paicaví con O'Higgins. Ah, mira, pleno centro. Pleno centro. Incluso hemos estado llevándole también productos, por ejemplo, para esta festividad, que es el Día del Amor, ahora viene el Día de la Mamá, con otro tipo de chocolates, sucedáneos, pero formatos específicos para, al igual que los chocolates corporativos que siempre estamos haciendo. El otro lugar es la farmacia Andalué, que está en Andalué, en el Strip Center, al frente del Colegio Alemán. Farmacia Andalue, no lo olvides. Mira, buena. Y el otro lugar es el Café Marbella en Talcahuano. O sea, Talcahuano, sí. Concepción y San Pedro. Sí, San Pedro. Sí. Estamos ahí totalmente. Pronto Chihuayante. Así es. Tenemos, sí, entonces algunos lugares para poder comprar, sí, y poder, por ejemplo, hacer un regalo, como dices tú, se viene el Día de la Mamá, queremos un fin de semana compartido en familia, y qué mejor que llevar un detalle distinto. Me imagino, por ejemplo, ese pack de regalarlo, por ejemplo, para si es que vamos a la casa de algún amigo, amiga, si vamos a la casa de algún familiar, y tener algo innovador y distinto que pueda salir también de lo tradicional y que nos nutra de manera perfecta, ¿no? Claro. Esa es la idea, ese es el fin, y es para lo que trabajamos en Nutrísimo, para poder solucionar el tema de la alimentación saludable, sobre todo para las mamás. Oye, y galletitas también, sí, tenemos, sí, quequitos. Esas que tienes tú, Connie, son galletas de maqui. Mira. Sí, oye, tenemos, y estas galletas de avena, ¿cierto? Es galleta de avena. Mira, sí, o sea, la variedad es súper amplia dentro de lo que podemos ir conociendo ahí. Búsquenlo a través de redes sociales, nutri.simo, para que conozcan si requieren ahí algún pedido especial, alguna empresa, exacto, algún colegio, sí, también. Sí. ¿Por qué no buscar, sí, la alternativa que sea sana con nuestro cuerpo y que nos llene también el corazón con estas, oye, cositas tan ricas? Agregar, esta es una solución en tiempo para las mamás. Yo soy mamá, claro, siempre buscando, no, la idea. La verdad que es tan complejo todos los días, sí, buscarle una colación, tener una caja, sí, una de la semana, sí, en vez de ir al supermercado, ir a buscar, exacto, cosas.
Ahí tenemos el Instagram, para que podamos seguir entonces a Nutrísimo y conocer toda la variedad de productos que tiene pensado para ustedes, ¿verdad? Ahí tenemos algunos detallitos que hacen la diferencia, tenemos por ejemplo. Servicio a empresa. Eso, servicio a empresa. Con chocolate caliente, mira. Sí. Oh, tenemos un servicio a empresas desde hace mucho tiempo. Nuestro chocolate caliente, que es una receta de una de nuestras abuelas. Y tenemos todo un montaje ahí. Ya, en invierno nos acompaña nuevamente la madre. Encantada, encantada. Oh, no te pasaste. Sí, sí, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Nos hacen, no sé, sentir la mañana lluvia distinta con cosas ricas, con cosas que pueda también la gente disfrutar durante todo este año. Así que nos vemos prontamente y muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un gusto tenerlas acá. Para nosotros también, y si me lo permiten, quisiera enviar un saludo. Sí, a todas las personas que hacen posible que Nutrísimo siga creciendo, que llenan nuestro corazón de inspiración, que son nuestra familia, nuestros núcleos familiares directos, mis amados padres que han estado muy delicaditos de salud. Les mando un abrazo grande y toda la gratitud de mi corazón. Y a todas aquellas personas que están confiando en nuestro trabajo, empresarios de acá de la zona que nos están dando la posibilidad de poder mostrar nuestro trabajo a través de sus emprendimientos. Eso es impagable. Y ojalá que lo sigan haciendo, no solamente con nosotras, sino que le den una oportunidad a muchos emprendedores de muy buena calidad sus ideas de negocio. Y necesitamos eso acá en Concepción, Talcahuano y alrededores. Mujeres Power, acá el trabajo colaborativo de dos marcas, lo que hay precisamente con esto, potenciar, y nosotros como canal de televisión de la Universidad de Concepción siendo esta ventana para dar a conocer esto y que más personas se motiven, y a la vuelta tenemos más emprendedores y emprendedoras. De todas maneras, Connie, queremos justamente ser esa ventana efectiva para que ustedes puedan conocer tanto talento que hay en nuestra